a mí no, jolín. Más salada. Que no me gusta. No, no te saco, tranquilo. Cago en Dios, pero no es así, ¿no? Yo no comer esa. Bueno, pues, yo de broma, pero siempre detrás. Sí, no, igual, yo siempre no, detrás de la cámara. Yo igual, igual. Bienvenidos a la Fiesta de la Sidra Natural del 2015, organizada por Divertia, perteneciente al Ayuntamiento de Gijón. Es para mí un placer darles la bienvenida a todos, espero que lo pasen francamente bien. Ahora, si me lo permiten, voy a presentarles a nuestra profesora de hoy. Vamos a comenzar un curso descanciado para gente novel. Es decir, para los que no sabemos coger un vaso con la mano. Entonces animo a todos los que están aquí para que pasen y participen sin ningún pudor ni ningún temor, porque los que saben escanciar se presentan a los concursos, no vienen a hacer cursos de escanciar. Como verán, traigo una chuleta en la mano. Y traigo una chuleta en la mano porque voy a presentar a una persona, a Loreto, que es tan conocida en el mundo de la sidra en Asturias que no necesita apellidos. Todo el mundo en Asturias sabe quién es Loreto. Entonces necesito una chuleta para decir que se llama Loreto García Gutiérrez. He tenido que preguntarle sus apellidos porque llevo como 20 años que la conozco y nunca se me ocurrió. Es Loreto. Loreto es una de las mayores entendidas de sidra que tenemos en Asturias. ¡Qué mentirosa! Yo creo que sí. No. A ver, regenta la sidrería El Madreñero y Jalín en Pola de Siero. Es una persona que ha participado toda su vida en concursos de escanciadores. Es campeona de Asturias del 2009. Pero no solo eso, también forma parte de muchos jurados de los premios que se hacen en Asturias, todos los premios de sidra que hay en Asturias. Es también profesora, ha desarrollado una labor docente con numerosos cursos y dio cursos en la Universidad Popular de Gijón y tiene mucha experiencia en lo que nos va a mostrar hoy. Yo espero que disfruten mucho con ella. Pero antes de apagar el micrófono y darle paso a Loreto, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador, que es JR, Sidra JR, que nos ha proporcionado la sidra que van ustedes a degustar y que van a escanciar, y que ha hecho posible, con Divertia, que hoy estemos aquí. Espero que lo pasen muy bien. Disfrútenlo. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenas tardes. Esto para mí es la primera vez que lo hago, por mucho que ya os quiera decir que tengo mucha experiencia y todas estas cosas. La verdad que nunca lo había hecho así a micro entre tanta gente y bueno, es la primera vez. Vamos a ver cómo me arreglo y cómo sale. Yo hoy lo que quiero que aprendáis un poquitín todos, que a mí lo que me gustaría es un poco, por mi parte, es el explicaros el por qué se escancia la sidra, cómo. Y no hace falta, yo no quiero explicaros cómo hacemos nosotros en los concursos, sí os voy a decir cómo lo hacemos, pero yo lo que quiero que aprendáis es ciertas cocinas para cuando vayáis a una sidrería, o vosotros mismos, cuando estáis sentados, que echéis un culetín, pues que no hagáis ciertas cosas que efectivamente empeora el sabor de la sidra. Yo soy una persona que siempre digo que la sidra, una sidra mala, bien escanciada la haces regular, una sidra regular bien escanciada la haces buena y una buena la haces excelente. Y lo mismo pasa al revés, si la sidra es muy buena y la escancias mal, la haces mala. Entonces a mí me gustaría que todos, bueno, pues vieseis un poquitín y quiero que todos echéis un culete, ¿eh? No penséis que os vais a estar aquí sentados sin que echéis sidra, ¿vale? Entonces, bueno, yo me gustaría deciros, vamos a hablar un poquitín primero sobre la sidra, lo que es el escanciado. Os voy a hablar a nivel de concurso, ¿vale? Pero luego yo quiero que veáis lo que es una sidrería en sí. A nivel de concurso, bueno, pues nos exigen una serie de cosas que por un lado están bien, pero bueno, por otro lado para mí no. Porque, por ejemplo, el último culete que echamos en los concursos siempre sale a hilo, muy finín. Y la verdad que a mí los culetes escanciados así, cuando te los echan, no saben iguales. Para mí, bueno,
es un pequeño defecto que tenemos en los concursos, pero bueno, está hecho así por el decálogo del escanciador y tampoco se puede cambiar. Entonces, yo me gustaría pues que vieseis las dos maneras, por decirlo de alguna manera. La del chigrero de toda la vida, que hay gente que dice, bueno, que unos echamos así y así, y la gente de toda la vida, de antes, dice que no, que la manera más guapa es esta. Bueno, yo siempre explico que para mí la manera guapa o cómoda es esta, porque esta te destroza la espalda, por lo menos a mí. Entonces quiero el primer voluntario ya, conmigo aquí, o voluntaria, me da igual, para... Si no, vais a salir todos, ¿eh? Pues muy bien. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, un aplauso para Manuel, ¿eh? Que hay que atreverse.